Le diamo el bienvenuto en la Chiesa de Santa María de la Estela. Actualmente es la Chiesa principal de la Cita, conocida también come la Iglesia de Jesús. En origen, era la capela de la primitiva ermita de Nuestra Señora de la Soledad. Pero en el 1709 fue ayunta una nueva imagen de Jesús de Nazareno, portada da un devoto de Sibilia, cambiando su nombre en ermita de nuestro Padre Jesús de Nazareno. En el 1747, gracias a la elemosina de minatori, la chiesa fue ampliata, perdiendo el su nombre después de haber recibuto las funciones de parroquia en el 1812, sotto l'invocazione di Nuestra Señora de la Estrella, a causa de la destrucción de la actual iglesia de San Sebastián, a tempi parroquia di Almadén. Un incendio en el 1954 crució la venerata imagen de Jesús de Nazareno. scolpita nel 1699. Nel 1955 venne costruita una replica da Luis Marcos Pérez, di Cuenca, pagata in abbonamento popolare e che attualmente presiede l'altare maggiore. Il portale principale di questa chiesa è in stile rinascimentale. È organizzata in due corpi, uno inferiore con porta d'accesso affiancata da due colonne accopiate su un plinto. El cuerpo superior es constituido de un vano centrale con coronamiento en frontones triangolare. El tutto es coronado de una cornicha a que espica el campanile a vela, solevato sobre la volta a lanterna. En 1885 fue construida una torre del orologio con el coronamiento en ferro sobre el campanile a vela. Linterno ha una pianta a croche latina con cappelle lateral. El Dosale Principale he dedicato a la venerazione dell'immagine di Jesús Nazareno. Altri Imagini eccezionali sono la Virgen de los Dolores, molto venerata dalmadén, e il Cristo de la Fuensanta del XVI secolo, la più antica del Tempio. Ai piedi del Dosale possiamo contemplare un cuadro barocco semicircolare in cui vediamo un Cristo que ricorda la figura centrale de la fragua de Vulcán. E que ser essere opera del artista local Juan Martín Cabezalero, uno dei massimi exponentes de la pintura baroca española del XVII secolo. Adesso la chamo cuesto posto, ma pue continuar a conoscere otra historia de Almadén, postándose al próximo punto de interés.